idea del ferrocarril es como un hito, ¿no? Por ley nacional, estas empresas tenían impedido llevarse todas las ganancias. En ese periodo que va desde 1883, cuando comienzan las construcciones, hasta podríamos decir, para dar un número redondo, 1930. La preservación comienza por la investigación y por la difusión. La principal culpa, no reconocernos a nosotros mismos, y por ahí es por donde debemos empezar. La base para que nuevos y jóvenes investigadores puedan seguir trabajando con este material.